¡Yey! ¿Qué pasa, chorbitos? Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Pokémon Rojo Randomizer. Empieza la musicote ahí. A ver que vaya todo cerrando esto por acá. Musicote por aquí. Le voy a bajar un poquito al musicote porque... uff. A ver. Acá se lo estoy poniendo donde no es, joder. Yo creo que sí. Al menos yo bien, no sé vosotros, pero yo así lo estoy escuchando perfectísimo. A ver, todo se ve bien, se escucha bien. ¡Hey, Mine! ¿Qué tal? Que por cierto, me cago en la leche. Esperad un momentito. Que no lo he anunciado en Twitter. En Twitter, pues a ver, mientras lo voy anunciando en Twitter, os hago resumen por si os perdisteis el capítulo 1. Básicamente, el otro día empezamos el reto de Pokémon Rojo Randomizer, que lo intentamos el año pasado y wipeamos terriblemente en la cueva que hay antes de Pueblo Lavando contra un Articuno con Furia Dragón, ¿vale? Que nos sacó un entrenador a Pokémon a la salida. Nos reventó la cara de mala manera. Pero estamos otra vez aquí y lo estamos volviendo a intentar, ¿vale? Y el otro día ya bupeamos 3 veces, ¿ok? O sea, esta es la tercera vez que intentamos salir por la partida. Paralelamente, hemos copiado un poquito la idea a Twitch Cup, y si conseguimos pasar, y si consigo pasarme a la Liga Pokémon, seguramente me enfrentaré a otro streamer, ¿de acuerdo? Ahí enfrentaremos equipos Pokémon. Voy jodido, ¿vale? Voy jodido. Porque al tío, entre los iniciales, le salió un Pokémon. Le salió Mewtwo, ¿vale? Mewtwo de inicial. Con buenos ataques, ¿vale? Luego, de segundo Pokémon, podía tener un Venusaur. Un Venusaur o un Charmeleon, ¿vale? Capturó un Charmeleon. Luego, creo que tenía un Golduck y no sé qué más tenía. Todos Pokémon chetísimos y muy buenos ataques. Yo es que me cago en mi vida. ¡Uy, mira! ¿Veis? Ese es aquí. Ese es aquí en modo Pokémon. Bueno, que sí. Que no me interesa, señor. Bueno, lo que no me ha dado tiempo a ver es el de los ataques. El tema ataques no me ha dado tiempo a verlo. Es terminar. Lowercase. ¡Ah! Esto estaba el otro día aquí, no lo vimos. Soy tontísimo, ¿eh? Mira, podemos poner espacio. Koi tercero, el desesperado. Ah, muy bien, así que tu nombre es Koi tercero, ¿no? Sí, por desgracia, sí. Este es mi nieto, ni idea otra vez. Seguimos a tope. Le voy a poner los mismos niveles. O sea, le voy a poner el mismo nombre que él. Que a veces que wipe cero, tío. Ojalá wipe muchas veces. Pero qué rabia le tengo. Pues es de... No quiero hacer... alerta spoiler. Si lo queréis ir a ver a su canal. Va a perder el Mewtwo. Va a perder el Mewtwo. No os voy a decir cómo, pero lo va a perder. Vamos a darle cañita. Hola, mamá, me piro de casa. Abures. Me voy a buscar la vida, que ya soy suficientemente mayor, que tengo 10 años y parezco un nini. A ver qué es esto de estar jugando a la Super Nintendo todo el día con 10 años. No, Dios mío. No te metas en las lechugas, que es peligroso. Envidia tienes de mi Mewtwo. No, no tengo envidia de él, ¿sabes por qué? Porque está muerto. Vamos a tener suerte, vamos a ver, crucemos dedos, ¿eh?
Koi 3. Tres Pokémon. Soy Koi tercero y hay tres Pokémon. Esta es la mía. Y lo siento, el otro día os dejé elegir los Pokémon. Hoy no os dejo elegir el Pokémon inicial. Hoy no os dejo elegir el Pokémon inicial. Vamos a ver. O sea, el puto Primi. Esto es por no coger a Mankey en la primera, ¿verdad? No quise coger a Mankey en la primera. Y me han puesto a Primi, ¿no? Dodrio, ok. Bueno, fuera de coñas, Dodrio en las primeras generaciones siempre era mi Pokémon volador. Era el Pokémon volador que se me ponía siempre en el equipo. Ahí con vuelo, triataque y no sé qué más le metía. A ver, tengo un problema, ¿ok? El problema es aquí que estos Pokémon van a tener unos stats de mierda y van a perder unos ataques de mierda. Van a perder muy poquitos ataques. O sea, vamos a ver, Blastoise aquí, porque son todos últimos niveles, ¿vale? A ver, Blastoise. ¿A qué niveles aprende ataques? Voy a cogerme a Blastoise, o sea, ni sin pensarlo, o sea, no. Estoy un poco jodido en ese sentido, ¿vale? Blastoise, primera generación. Puf. A nivel 8, a nivel 15, al 24 y al 31, 42 y 52. Buah, me va a aprender muy poquitos ataques, Y debería empezarme con 4 ataques, me va a empezar con 2. Hay que jugársela. Vamos a jugar a ganarla con Blastoise, por estadísticas. Madre mía. Venga. ¿Quieres un nombre? Sí. ¿Cómo podemos llevar a Blastoise? Pues estoy pensando en algo con los cañones que tiene en la espalda. El pistolas. Cañonazo. Pistola. El pistolas. Cañonazo. Estoy por llamarle Furolus. Creo que lo voy a llamar Furolus. Cierto, Furolus es gallego o es castellano. La serie, o sea, Furolus aquí, la mítica, cuando estás jugando al fútbol con los amigos, no vale furar, no vale Furolus, o sea, no vale tirar fuerte. Eso es gallego, ¿verdad? Eso suena como muy gallego. Porque, de hecho, furar. Creo que es una palabra gallega, significa agujerear. Yo nunca lo he oído, pues fijo que es allá. Le voy a llamar Furolus. Lo siento, Mine. Es que ahora tienes. Ahora mismo no te puedo permitir poner motes porque tendrías el monopolio de motes, ¿eh? Venga, vamos ahí. Venga, es cero, tío. Gracias por pasarte, loco. Vamos a por Koi 4. Ah, pensé que te ibas. Bonita, bien, 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 bien. En principio, bien, bien. Vamos a ver los ataques. 4 ataques, ole. Vale, porque se confirmó esto, que es que Blastoise a nivel 1 son 4 ataques, ¿vale? Rayo solar. Ojo, Blastoise con rayo solar, ¿ok? Terremoto. Easy, GG, easy. Terremoto. De los ataques más rotos que hay en la primera edición. Anular, ¿ok? Y furia. Furia, creo que en esta edición era una mierda. Buah, vaya pedazo de terremoto te vas a comer. Venga ahí, vaya furolo te vas a comer, chaval. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un Whirlwind. ¿Un viento? ¿Un qué? O sea, te voy a meter un furor, chaval. A tu casa. Con terremoto, Mine. Con rayo solar y terremoto.
con rayo solar y terremoto. Vamos en este. Bueno, la tenemos que liar mucho. La tenemos que liar mucho. Muchísimo. Para perder a Furolos. Porque yo os digo, terremoto en la primera edición está rotísimo. Desconecto mañana. Ahí va, ya se va. Ya se va con el resquemor. Ya se va ahí. Cero. Ahí está. ¿Qué? No lo puedo creer. Claro, ¿cómo lo vas a creer? Wow, pues menos mal que dijimos a Blastoise, ¿eh? Uf. No sé, ¿estos me debéis algo? Vamos a por el mapa, ¿de acuerdo? No voy a... mi madre solo me curaba. Creo que los Pokémon ya los tengo. Hola, ¿me das ese mapa de puta madre? ¿Pero me das el mapa? Igual no me lo das hasta que cruce. Furolos está curado. Furolos está curado. Vamos a ver. Recuerda que estos Pokémon no valen de momento, ¿vale? Hasta que tengamos Pokéballs. Pero vamos a echarle un vistacillo. Y no coges la primera Pokéball. Va, ya no voy a coger, no voy a hablar con nadie, May. No voy a hablar con nadie. Vale, un Seeking. Le voy a meter un Solarwind aquí, increíble. ¡Puño trueno! Ojo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que el Seeking ese tiene puño trueno. Ojo, cuidado. Duda aquí. Puño trueno, ¿qué ataque ha cambiado? Estoy intentando aprender burbuja. Yes. Disable o Rage. Creo que tiré. Le voy a quitar Disable. Anular. Buah, bien. Pues bastante bueno. Tenemos Furolos, tiene un ataque de tipo tierra, un ataque de tipo planta y un ataque de tipo agua. Es burbuja, sabes que es un poco mierda, pero bueno. Con ese señor no pienso hablar. ¡Un Caterpie! No me jodas, el otro Pokémon que hay aquí es un... Oh, joder, un Seeking y un Caterpie me puede aparecer, ok. Cuidado, que puede ser el Caterpie con bola. Hostia, es un poco efectivo contra tierra. Tornado, ¿vale? Ya estaba teniendo demasiada suerte, ¿eh? Pero es el Caterpie con psíquico. Me mete un bola sombra aquí y me revienta un trueno. Me mete un trueno y me parte en dos el alma, ¿sabes? Seeking, Caterpie y Articuno. Tengo un problema, es que Articuno no lo voy a poder capturar con Pokéballs. Necesito por lo menos un Ultra Ball para capturar Articuno. Lo voy a intentar matar. Es tipo hielo. No. Terremoto debería poder afectarle. No afecta a Articuno. Picotazo. Uf.
Fire, porque no me la quiero jugar. Me da miedo Articuno. Y eso que está en nivel 2. Espera, vamos a ver. Ah, no tengo la Pokédex todavía. No, no, May, más me vale que no me toque un Articuno, porque Articuno no lo puedo capturar, ¿eh? Mejor que, si me toca Articuno, que me toque más adelante. Cuando tengas Ultra Ball, ¿sabes? Sí, yo vengo de Pueblo Paleta. Vale, tenemos que volver a O. Recordemos que de momento no puedo capturar Pokémon. Voy a curarme porque, hostia, el puño trueno de Siki y no he cuidado con el puño trueno de Siki. A ver, por eso te digo, a ver si tengo suerte y me... yo qué sé, el Siki no, el Caterpie. Y con un poco de suerte me lo encontraré Articuno más adelante. Porque lo he dicho, es que no voy a poder capturar si no. Que eso yo no lo sabía, ¿eh? Yo pensé que podías capturarlo con tal, pero tendrías que lanzar más o menos. Pero me... por lo que estuve entendiendo en el último random lock que vi, no, no nada de eso, ¿eh? Un puñetero Nidoking. Un puñetero Nidoking. ¿Pero cuántos Pokémon hay aquí? Vale, confirmamos tipo veneno. Es que luego es tierra veneno, entonces no sabía si le iba a afectar. Venga, Furolos ahí. ¿Cómo está alrededor de Pueblo Paleta? No, normal que digan que es peligroso salir a Pueblo Paleta. Y fijo que el más peligroso es el puñetero Caterpie, verás. Me meto en burbuja. La verdad es que estoy subiendo mucho de nivel, ¿no? La verdad es que como que no estoy como muy fuerte. O sea, es normal que esté al nivel 9 ya. O sea, lo he dicho, es normal que me dé nivel 9 ya. ¿Será por el nivel de los Pokémon? O sea, porque los Pokémon como son evoluciones me dan más experiencia. Porque no he puesto ningún hack de experiencia, ¿eh? Yo creo que no debería estar al nivel 9 todavía. Bueno, ahora el problema va a ser capturar los Pokémon, ¿eh? Intentar ir. Es que vamos a repetir los primeros errores, ¿verdad? Venga, no voy a levear. Vuelvo para atrás porque me olvido el mapa, ¿vale? Lo que me da miedo es el Articuno, ¿eh? Porque me da miedo que se parezca a la ronda del Dratini. De todo Dios tenía un Articuno. Y el puto Articuno reventaba. Porque aparte tenía buenos ataques. Aquí no sabemos qué ataques tiene de momento. No me he despedido de mi madre, pero bueno. Algo digo yo que cuando voy a caer a la noche no voy a cenar. Algo intuirá. Se iba a reventar. Sí, yo también creo que sí, por eso no espero. Pero espero que sea una mierda, porque si no, igual lo pasamos jodido, ¿eh? Dame Pokéballs. Sí, que vamos a gastar Pokéballs como si no hubiese un mañana. Vale. Vale, tengo la Pokédex, es cierto. Vamos a ver, Articuno.
A ver, Caterpie. Caterpie solo ahí. O sea, Caterpie solo junto a Pueblo Paleta. Hostia. Nidoking lo va a ver en. Nidoking va a ver en dos zonas. Esto me parece extraño. Esto no, en el juego original no era que no lo podías ver hasta. Hostia, ponete en varios. Era que no podías verlos a no ser que no lo capturas. O sea, que lo tienes que capturar para poder ver el área. Que no tiene mucho sentido, porque una vez que lo capturas, si lo tienes, ¿para qué coño quieres ver el área, no? ¿What? Hasta el 141. ¿Y hasta el 150 qué pasa? ¿Qué pasa con Articuno? ¿Y Blastoise y Ponita? ¿Puedes cogerlo? ¿Blastoise también? ¿Puedo encontrarme Blastoise salvajes? Duda seria. Si esto está funcionando bien, que igual no está funcionando bien. Me puedo encontrar Blastoise salvajes antes de llegar. Alucino. Vale, ok. Puedo encontrarme Blastoise salvajes antes de llegar a lo de Brock. Vale, bien. Vale, pues vamos a poner el primer Pokémon aquí abajo. Y vamos a rezar un par de padres nuestros. Pero hay aquí un señor que me da un objeto. Ahí está, ese señor me va a dar un objeto. ¿Qué me das? Ah, despertar, vale. Este desgraciado fue el que el otro día me dio Pokéball y me jodió el primer Pokémon. ¿Has comprado? Sí, he comprado 15 Pokéballs. Tenemos un problema. Creo que lo mato con cualquier ataque. Lo que tengo suerte es que Caterpie es de los Pokémon más fáciles de atrapar. Entonces igual lo puedo atrapar de primera, vale. Es un Caterpie con Tornado. No, porque Easy. No, que no ves que Caterpie. Es el problema de Caterpie. Caterpie es de los Pokémon con las peores estadísticas junto con Magikarp. Sí. Venga, hay que ponerle un nombre. Chorbis. Ir pensando mote. Gusiluz. ¿Prometeus? What the fuck? ¿Por qué Prometeus? Mine. Confío en ese Caterpie. ¿Pero por qué Prometeus? ¿No es Prometeus? Lo ponemos Prometeus, ¿eh? Fe ciega. Vale, va. Le ponemos Prometeus. Porque nos dará psíquico. Tengo que ir poniendo los Pokémon ahora, ¿eh? A ver. Siete, joder. Anda, movimiento espejo y tornado. Joder, vaya diferencia. 20-26, 20-20. Espera, ¿cuál es su ataque? La defensa. Vale, tiene sentido. Vamos a ponerlo primero porque habrá que ir leveando a este señor, ¿no? Ni. Furolos,
esquivando ataques. A ver, lo ideal fuera que entrenase el Caterpie este, pero es que no me fío de los Pokémon que hay en esta zona, ¿sabes? O sea, es que el Psykin este le mete... Joder, Prometeus no ha subido de nivel, desgraciado. Es que el Psykin se le mete un puñetazo y bueno, me lo manda a Cuenca, ¿eh? Ok, vamos por el segundo Pokémon. Es que me da miedo levear ahí, tío. Es que ahí hay Pokémon muy fuertes. O sea, es algo más normalito, joder, para el pobre Caterpie. Aquí podemos capturar el segundo Pokémon. Aquí creo que están a nivel 4 o así. Vale, nuestro primer Pokémon. ¡Ojo, Growlit! ¡Ojo, Growlit! Es que me cago. Es que me cago encima. Pues a la mierda, nos hemos quedado sin Growlithe. Pues a la mierda. Growlithe con teleport. Ok. Ok. No sé qué está cargando ahí. ¿Eso vale? Supongo que sí, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. Supongo que sí, ¿no? Pokémon Nuzlocke. What happens with teleport? Sí. Todo, primera respuesta, sí, desafortunadamente. Sí, y también Will Wine. Y Rugido. Tristemente, sí. Sí. Pues nada. ¿Qué es Razorwing? Corte hoja. Furolos, Prometeus vuelve. Sí, creo que era el ataque que tenía Cyber, puede ser. Muy bien, Prometeus. Joder, tengo ya al Furolos a nivel 10. Tenemos un problema con Furolos, ¿eh? Que o sea, creo que los Pokémon solo me hacen caso hasta nivel 14. Que ya tengo más medallas de gimnasio. Vamos a leer un poquito más a Furolos, a Prometeus, ¿vale? Porque si no vamos a estar bastante fastidiados. Fastidiada. Y Furolos ya puede aprender más ataques, porque si no vamos a estar fastidiados también, ¿eh? Esta es la cosa que vamos, porque Furolos, necesitamos a Furolos para que tenga al menos nivel 6 o tal. Joder, un Tangela también aquí. El problema es que este es súper efectivo, ¿verdad? ¿No? ¡Psíquico! Thank you.
Joder. Joder con el pavo, ¿no? Joder con el Tangela. No será efectivo, pero me da igual, ¿sabes? También me gustaba. Sí, sí, Tangela nos venía bien. Es un Pokémon con mucha defensa, está, y eso está bien. Y joder, aún encima tiene Psíquico. Os recuerdo que los ataques Psíquicos también están muy rotos. No está... bien, wow, bien, bien. Subió a nivel 5, subió a nivel 5. Subió a nivel 5, bien. No está aprendiendo ataques, pero bueno. Ah, espera. Podemos permitírnoslo, ¿no? Sí. Vamos a tener que hacer el cambio, pero bueno. Yo creo que podemos subir aquí otro nivel aún. A nivel 6, ¿vale? Vamos a subir hasta nivel 6. Porque en la siguiente zona creo que ya están a nivel 5. Pueden aparte de nivel 5, ¿ok? Joder, toma un crítico. Ah, ¿cómo vas, Furolos? Furolos no, por favor. Prometheus, Prometheus, ¿cuánto necesitas? ¿54 de experiencia? Vale. ¿Y tú, Furolos? 111 de experiencia, vale, vamos bien. Ya empiezan a darle poquita experiencia. Me da miedo los Tangela, ¿eh? No os voy a mentir de que me dan miedo los Tangela. ¿A cuánto me quita psíquico? Bueno, y eso que le llevo 7 niveles, ¿eh? Hostia, me baja la defensa especial encima. Cágate. ¿Qué a Furor es lo que necesita? Lo que le falta aprender a Furor es un ataque de fuego, un lanzallamas o algo así. Y se lo quito por furia. Qué bien nos vendría Tangela, tío. Va, puedo subir otro más. Veo a Blastoise. Veo a Furolos competente. Me da buena sensación la runa esta, ¿vale? Omanite estaría también muy bien, ¿eh? Luz, ¿esto qué es? ¿Tóxico o ácido? Debe ser ácido, ¿no? Es que terremoto vale para todo en esta edición, ¿eh? Ahí está. Level up. Vale, vámonos de aquí ya. Tenemos ahí a Prometheus a nivel 6. Y si atravesamos el bosque verde, actualizo, ¿vale? Actualizo y pongo los Pokémon. Bosque verde va a ser la prueba de fuego, ¿ok? Y actualizo los Pokémon en el overlay. Voy a guardar la partida por si acaso. Yes. Venga, va. ¿Puedo pasar del tipo este? Gracias. Venga, va.
Pokémon, no sé. Por si acaso me crashea, imagínate. La madre que me parió. Pues espera que no lo mate. Es tipo normal, es tipo volador. Ah, me acaba de hacer mega patada. ¿Me puedes explicar cómo cojones me he hecho mega patada si no tienes piernas? ¡Fire Punch! Me encanta, o sea, me pega patadas sin piernas y me pega puñetazos sin tener manos. Joder. Y pensando en nombre ya este. ¿Quieres saberlo? Mi pollazos ahí, el puto Weedle. Bueno, vamos a poner el nombre, ¿no? Do you want to give a nickname to Weedle? Yes. Estoy por... Estoy por llamarlo así, ¿eh? Estoy por llamarlo así directamente. Pero claro, luego igual pierde un poco de gracia. ¿Cómo lo llamamos? ¿Es legal llamarlo pollazos? ¿No me van a banear? Mine. Última palabra. Chat, tenéis la última palabra, ¿eh? Pero venga, rapidito, porfa. Voy a mirar por aquí una cosa mientras tanto. Pues creo que... Pues ya está, pues ya tenemos nombre. Si alguien pregunta, es que esto hace referencia a un pollo muy grande, ¿vale? Madre mía. Joder, Main, escribes muy lento, ¿eh, Main? Escribes muy lento. Ahora dices, ¿lo puedes escribir algo más parecido? Sí. Ya llegas rato. ¿Que no puedes usar esa palabra? Tarde, Main. Llegas tres horas tarde, Main. Llegas tres horas tarde. Carayudo, tenía que haberle llamado Carayudo. No sé, Main. Yo creo que de los nombres que tenemos, a Prometheus le has puesto un nombre. Prometheus no, tiene el nombre del pijo de clase, del que todo el mundo le tiene asco, ¿sabes? Vamos a subirle también un par de niveles. ¡Ojo, un Tentacruel! ¡Ojo, un Tentacruel! Mega patada y tal. ¿Está una mega patada? ¿Qué pasa? ¡Terremoto! ¿Qué dices? Me voy a la casa, me voy a casa. Nos ha dado el fuego del Pokémon vetado. Ataque furia.
O sea, me pegas un terremoto y ahora te enfadas y me haces un ataque furia. Ese es un terremoto. Furolos está subiendo demasiado de nivel, ¿eh? Me parece a mí. Pero es que no tengo una zona medio segura para levear. Es que no tengo una zona medio segura para levear, ¿eh? Por favor, es que no tengo una zona ni medio segura. Pero que sea esto, por favor. ¿Qué es un random lock? Hola, ¿qué tal, Lircayo? Sí, es un random lock. Mira. No, ni de coña, ¿eh? Joder, no lo he corregido eso. Vale, pues no sé dónde levear aquí a Prometheus y a Pollazos, ¿eh? Más o menos segura, pues yo qué sé, porque arriba, sabiendo que hay tentacruels con terremoto, pues casi prefiero venirme para aquí, ¿no? Uf, pero esto tiene este desgraciado tiene psíquico, ¿eh? También. A ver, Fire Punch. Sí, sí. Tendrá dos Pokémon Mine, pero no sabemos qué Pokémon ni qué ataques. Yo voy con cuatro Pokémon y con tres de ellos por lo menos al nivel 8. Pollazos. Pero bicho no ganaba psíquico. ¿Por qué ha sido súper efectivo el ataque? O sea, en primera generación psíquico gana bicho. Eso lo prometo que se mantiene. Joder, pues Weedle pintaba bien, ¿eh? El Tangela S ha sido la furia de Twitch, ¿eh? Ahora lo dejaremos en la caja. Vamos a levear aquí a Prometheus porque. ¡Hostia, un Pikachu! Rayo burbuja. Vale. No me gusta que sea más rápido, pero bueno, hasta cierto punto lógico. ¿Todo bien? Cabezazo. Uf, ha retrocedido. Nada, vamos a tener que poner camino al bosque verde y capturar ahí otro Pokémon. Estoy fastidiado, ¿eh? Vaya, pollazo, ¿no? Que pollazo pintaba muchísimo, joder, que lo acabamos de capturar. Y tenía buenos ataques, tenía mega patada y puño fuego. Qué mal. Por eso no puse los Pokémon, yo dije que antes. O sea, hasta que no nos pasemos a Brock, aquí no hay ningún titular. Hostia. Le tiro así el Weedle todo reventado. Y reza porque ahí se puede levear. Someone's PC. Sí, menos mal, porque es que, madre mía, tengo cadazones, que la zona de Polo Paleta no puedo ir. O sea, hay Nidokins, Seekins con rayo, con trueno y Articuno, no sé yo. Muy bien. Muy bien, vale.
los seis se va. Igual no debería guardarlos en la caja 1, ¿eh? Debería guardarlos en la caja cementerio. Pero aquí, en esta no puedo renombrarlos, creo. Porque si no, de momento no me importa. Pero luego, como se me empiezan a juntar los muertos con los vivos, tenemos un pifostio de la hostia. Vale, a ver, zona verde. Hola, ¿qué tal? Si me toca. A ver, vamos aquí para Bokeo. Si me toca. Ay, no puedo ir por Articuno. No tengo nada por aquí. Ah, vale, ya me sonaba que había una Pokéball por aquí. Vale, cuerda oída, no está mal. Preferí un repelente, pero bueno. Es verdad, antídoto, que aquí te envenenaban todos los Pokémon, los malditos Weedles. Intentamos evitar los combates Pokémon. A ver, si nos sale un Pokémonazo por aquí. Intentemos evitarlos. Ese Gute. Bueno, ok, vale. Ok, no bad. Joder, alguna mierda, ¿eh? Movimiento sísmico. Lástima haber perdido apoyazos, ¿eh? Hostia, hiperrayo. Ojo, cuidado, espera. No me la voy a jugar. Es que me da miedo que ataques. Hey, Breaker, ¿qué tal, tío? Hostia, podía hacer un ataque gratis. Se me olvidaba que recargaba. Uf. Pues ha sido una mierda, ¿eh? ¡Tómalo! Hemos perdido apoyazos, pero tenemos aquí... Ahora tenemos huevos. Venga, venga, Chorvis, ir pensando mote. Yes. ¿Qué nombre le ponemos? Mai dice Castrati. Mine, hoy te has levantado muy culta, ¿eh? Hoy te has levantado muy culta. ¿Alguna otra sugerencia? Estoy pensando. Kinder Bueno no, que no me patrocina. Estoy pensando así alguna palabra, pero tampoco... Que en gallego tampoco queda bien, ¿sabes? Porque son collones, o sea. Al menos no me banea Twitch. Venga, va. Le llamamos así. Esa idea, me gusta bastante más esa idea. Me gusta la de Ovos Rotos. Pa, 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 pa. Me gusta mucho la idea, man. Es que Castrati no sonaba bien, lo siento, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que estamos aquí en un canal de historia? ¿Que soy aquí Pérez Reverte o qué pasa? No, no sé ni escribir.
Sí, mojo picón. Papas con mojo picón le voy a llamar. Estoy pasando fastidillo, Pues me voy a tener que descargar una tabla de los tipos en esta generación, Porque lo de que psíquico sea súper efectivo contra bicho me ha dejado con el culo roto, Me ha dejado con el culo roto. De hecho, dejé apoyazos contra Tangela porque sabía que tenía psíquico y dije, da igual que lo va a aguantar bien porque bicho es resistente a psíquico. Y cuando me ha salido el mensaje súper efectivo, me he quedado en plan, ¡Comor! ¡Comor! Mojo picón será el siguiente. Así que imagino que el cambio ese de... Hostia, pues eso igual psíquico está tan roto en esta edición, porque entonces ¿qué le afecta solo fantasma? Y fantasma en esta generación solo está Jengar. O sea, solo tiene ese Pokémon de rival. A probar por aquí, por ejemplo. Claro, porque pollazo era normal, ¿no? No era tipo bicho. ¿Para qué lo tienes? Pero este señor tiene puño fuego y soy tipo planta. Voy a ver si le veo en el bosque verde, porque es que esto... Voy a ver si le veo en el bosque verde, porque esto no es ni medio normal, ¿Puedo levear, por favor, una zona donde los Pokémon no me puto maten? ¿Puedo encontrar una zona con Pokémon con ataques de mierdas? Para levear, por favor. O sea, creo que no pido tanto, ¿no? Tengo que mirar cómo activar lo de los caramelos raros. Es que dependes mucho de inicial. Sí. Bueno, podía tener un Ivysaur. Podía tener un Ivysaur y me salió este desgraciado. Voy a meter un Hipervino aquí de pata. Vale, Jump Kick. Ok. Voy a meter aquí un pedazo de Hiperrayo. Come sueños. Vamos bien. Deja que se raspen un poco las rodillas. Hostia, pues se dejó que se raspen un poco rodillas. Sí, si te parece poco lo de antes. Que apoyazos directamente lo operaron de fimosis, Le circundidaron. El Tangela se vino ahí con los tentáculos y lo circundidó. Waterfall. Joder. Level up, nivel 5. Bien. Voy a poner a Prometheus de nuevo. Pim. Voy a leer. Es que quiero leer un poquito más por aquí. No vaya a ser que me vea un entrenador sin querer. Y como veo un entrenador de estos, a ver lo que me saca, ¿sabes? Puto Digo, un Digo aquí, la madre que me parió. Movimiento espejo volador.
apartado salto alta. Ojo, cuidado. Hostia, rayo solar. Hostia, que repite el ataque que le va a lanzar. Vale, no es un problema, ¿eh? Barran Prometheus va a aguantar rayo solar. Crítico. Lo dejé porque es poco efectivo, porque es un ataque tipo planta y somos bichos, así que... Pensé que lo iba a lanzar, pensé que lo iba a lanzar instantáneamente. Pensé que lo iba a lanzar instantáneamente. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo el Prometheus! ¡Ojo Prometheus! Oh, evolucioname, Tapod. Tenía que haber dejado activar las evoluciones random. Voy a curarme ya, porque madre mía. Madre mía, el D1S, ese. Ojo, ojo el Prometheus, todo un superviviente. Ojo el Prometheus, con 2 de vida. Te dije que el nombre era clave. Esto es como los coreanos, ¿no? Que cada vez que tienen un hijo, nacen, van al chamán. Para que el chamán les ponga un nombre. Según lo cojan, le ponen varios objetos, ¿vale? Y depende de lo que cojan, pues el chamán les pone un nombre. Nunca un Caterpie ha llegado tan lejos. Ha llegado a la cima, ¿eh? Hostia, pero no está mal el ataque ese, ¿eh? Pensé que era otra cosa. Estaba pensando en otra cosa. Que flipa es que el ataque este que repite diga que es de tipo volador, ¿eh? Y que tornado es tipo normal, es la en plan hola, primera generación, ¿qué te pasaba? Se pone ahí. Estás con a ver, Prometheus, ¿hora de estás? ¿Qué tal andas? Uf, 10, 13, 9. Tenemos bastantes. Bueno. Oborrotos no está mal de defensa y ataque especial. Está bien, está bien. Me cunden Pokémon defensivos. Para un Randolocker, la verdad. Yo que tú me pegaba ya con Gary. Yo no. Hasta nivel 8, Nito nivel 8. Cuando tenga los dos a nivel 8, me siento seguro para avanzar, ¿eh? Nito a Oborrotos y a. Y a Prometheus a nivel 8. El truco ese, o sea, lo de los. Si tuviese. Si supiese cómo hacer lo de los caramelos raros, me lo ponía y pasaba lo del level, que level es un coñazo, lo siento mucho. No he tenido tiempo, sino lo de poner super velocidad, que tampoco lo sé. Pero. Es lo que toca en los random lockers, levear bastante para no. Pero no sabes lo que te espera. Voy a meter primero uno de estos. Momento sísmico, que cuanto más gordo, más daño te hago. No está mal. Y ahora te meto un hiperrayo. Vale, pues el Ivysaur está bastante sabroso, el Ivysaur este con cascada, ¿eh? Sacar a Prometheus. Perfecto. Come sueños, pero Prometheus no tiene sueños. Vale, confirmamos que bicho gana lucha en esta generación. Para este ataque es una mierda terrible.
tenido Pokémon muy defensivos, ¿no? A todo esto. Aunque bueno, Metapod en cuanto a evoluciones se le va a lo defensivo, ¿eh? Intentaré enfrentarme al entrenador de arriba. Es que, claro, es que los tengo bastante débiles. Hago rotos. Que rotos solo está al nivel 5. Pero tengo ahí un entrenador de cazabichos que a lo mejor podría partirme la cara un poquito con él, ¿no? Pero es que no quiero, es que no quiero subirlos para no depender de Furolos. Porque Furolos ya lo tengo a nivel 11. Y a nivel 14 ya no me hacen caso. No sé si al 14 o al 15 ya no me hacen caso. Tenemos que cruzar el bosque verde y enfrentar. ¿Dónde pollazos? ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay mejor que en esa zona? Es que los Pokémon no dan todos la misma experiencia, ¿eh? Y el problema es que los Wilds tienen puño fuego, que es un ataque muy efectivo. Por eso no estoy entrenando ahí. Y aquí, aparte, están los tentáculos con terremoto. Por eso no me gusta esa zona. Zona no me gusta pelear. Como mucho la vería en la otra, en la que está junto a Gary. Caminas menos. Sí, es lo que estaba pensando. Es que creo que me quedan un poco lejos. Voy a caminar. Mira, ni en esa ni en la otra. Voy a hacerlo en la zona esta junto a Gary, ¿vale? Está un poco entre dos. Es que si no, esto es que se da un coñazo volver para atrás, ¿eh? Y la parte de abajo, pues no me apetece meterme contra Articunos, la verdad. Uf, a ver, aquí tenemos el Tanjiragun psíquico, pero bueno. Vale. No muy efectivo, ok, de puta madre. Rotos. Estás fuquetándola, ¿eh? Level up. Perfecto. Si sale Tangela, cambias a Marcho y se listo. Mine que no confiaba en Oborotus. Venga, demuestra Oborotus porque estás en el equipo. Demuestra que puedes ser titular. ¡Oh! ¡Falló el ataque! No pasa nada. Calma, equipo. ¿Cuántas experiencias necesitas? 42 para nivel 7. ¿Y Prometheus? 48, vale. Vamos a subir a Prometheus a nivel 8, vale. No, la verdad. Es que yo ahora me bajo los pantalones y me cago aquí. Es que me cago aquí mismo, me cago en mi puta vida. O sea, un Arcanine. O sea, me podía salir un Arcanine y me salió. ¿Qué me salió? No sé lo que me salió. Ya no me acuerdo ni lo que me salió aquí. Ah, sí, el Growlithe. Me salió Growlithe con Teleport. Me salió Growlithe con Teleport. Voy a hacer mi remove, a ver qué pasa. Ataque furia. ¿Esto estáis jugando algo? Oh, madre mía, sufre la furia de Prometheus. Madre mía, cómo esquiva Prometheus, ¿eh? Para ser un capullo que no mueve el culo.
Esquiva increíble, ¿verdad? ¿Soy yo? ¿O este es, en este sprite Arcanine tiene un poco pelo así, un poco de Cayetano, ¿no? No veis que tiene un poco de pelazo de Cayetano. Level up. Vale. Vamos a levear. Curamos y a levear a Oborrotos, nivel 8 también, ¿vale? Yo creo que con esos dos a nivel 8 y con Furolos a nivel 11, vamos bien para avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? O sea, lo que quiero es que Oborrotos y Prometheus tiren del carro. En este Pokémon vale más un Caterpie que un Arcanine. La revolución, Mine, es la revolución del pueblo. La revolución del pueblo. Caterpie se ha cansado de ser buena onda. Eres tipo roca, ¿verdad? Así que si te meto un momento sísmico te reviento la vida. Ah, pues no. Critical hit. Tengo un momento sísmico ahí. Aunque sea tipo veneno y yo soy planta. Vale, 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 bien, bien, bien ahí, bien ahí. Ah, es que no me acuerdo. Voy a mirar una cosa. Ah, pues sí. Pues sí, pensé que en esta generación no había dos tipos. Pensé que no había dos tipos, vale, sí, mira. Coño, tipo planta y tipo veneno. Sí, es tipo agua roca. Pues no sé por qué no lo ha hecho. No ha sido súper efectivo el ataque de tipo lucha. Que lucha es súper efectivo contra roca, ¿no? Aunque en esta generación igual no. Eso ya lo digo. El próximo día me tengo que mirar una listilla, ¿eh? Puto Growly con teleport. Métele ahí un Hyper Beam. Cárgatelo ahí. Esto te pasa por huir, cabronazo. ¡Hostia, Raidon! Huele de mis Pokémon favoritos. Bueno, era y es de mis Pokémon favoritos. Él y Super Evolución. No sé qué ataques tiene. Voy a cambiar a Furolos porque no sé qué ataques tiene. Mighty Punch. Puño. Vale, te voy a hacer burbuja, ¿eh? O sea, 140, ¿eh? 140 de experiencia. Oborrotos, ¿cómo vas, tío? Joder, 88 de experiencia. Va, un par de combates. Un par de combates y ya lo tenemos a nivel 8. Pikachu tenía algo peligroso. No lo sé. Voy a cambiar a Prometheus, que está lleno. A ver, bien. Ah, pues podía haberlo dejado, ¿eh? Prometheus se nota más lento de lo normal. Y yo, ¿crees que me importa?
Critical Hit, madre mía, Prometheus enfadadísimo. No, no le ha molado nada que le hacen burbujitas a la cara, ¿eh? Curar. No quería ir a curarme, quería ver si le veo, pero uff. Estoy sufriendo un montón. He dicho, para el próximo día voy a buscar una forma de ver esto más sencillo, ¿eh? Porque lo de levear en este juego, uff, duro, ¿eh? Me dijiste lo de ponerlo por 1000 o por 10.000, no sé por qué movida, pero es que no he tenido tiempo a mirar cómo se hace. Tengo que mirar, porque eso es cosa del emulador. Y no controlo tanto el emulador. Pero a ver, prefiero lo de subirlo con caramelo raro, ser mucho más rápido. Un Kabutos, tío, un Kabutos. Vale, con esto subo de nivel fijo. ¿Este fijo que es agua roca? Pues no sé por qué no le meto un super efectivo, la verdad. Ah, pues no subí de nivel. Pensé que me iba a dar más experiencia de la que me dio, la verdad, ¿eh? Vale, bonita. Métele ya, ni te lo pienses. Uy, falló el ataque. Me sorprende que Borrote sea más rápido que Ponita, pero vale. Adiós, Pony. Level up. Vale, perfecto. Pues nos curamos y vamos contra Gary, ¿vale? Tiene dos Pokémon, nosotros tenemos tres, dos nivel 8, uno nivel 11. Creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien, ¿vale? Si ganamos a Gary, pues mira, ya me quedo un poco más tranquilo. Y cruzamos el bosque verde con tranquilidad, ¿vale? Con tranquilidad y sosiego. Aquí hay algo fijo. ¿En serio no hay nada ahí? Venga, cero. ¡Ey, Koi 3! Tío, sé que no puedes ir a la Liga Pokémon. ¿Por qué me lo dices? ¿Lo has intentado? ¿Has intentado y ahora te vienes de chulito? ¿Te han dicho que no porque nadie sabía quién eres como tu abuelo? Ojo Raichu, ¿eh? Ojo Raichu nivel 9. Voy a meter un hipervino ahora mismo. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Vale? Está cumpliendo como un campeón, ¿eh? Oborrotos, estás cumpliendo como un campeón. Mentiosito. ¿Vale? Sísmico. Adiós al Raichu gordo. Es que Pikachu y Raichu en esta edición tienen un diseño súper gordo comparado con la versión súper estilizada que tienen ahora. De hecho, creo que tengo un Pikachu de esta generación, un peluche. Y literalmente es una bola, me encanta. Creo que está en casa de mis padres. Butterfree. Yes. Prometheus.
Prometheus, enfréntate a tu destino. Enfréntate a tu futuro. Pisotón. Hostia, retrocedió. No. Está retrocediendo. Vamos a tener que sacar a Furolos. Madre mía, Prometheus, ¿cómo te han dejado que te pisen la cara, desgraciado? Médele. Es bicho volador, ¿verdad? Entonces te voy a meter en burbuja. No me acaba de gustar esto, ¿eh? No me acaba de gustar nada. Lo poco que quito, ¿eh? Terremoto, creo que es inmune. Y rayo solar va a ser poco efectivo. Porque es tipo bicho. Joder, con el Butterfree, ¿no? Madre mía, los pisotones de una mariposa, ¿quién diría que dolerían tanto? Level up. Uf, uf. Venga, Prometheus. Y Prometheus no sube de nivel, el desgraciado. Ya, ya, suerte, chaval, suerte. He quedado aquí una hora reventando Pokémon como un desgraciado. No podemos ir, pero yo qué sé, vamos a entrar a ver si nos da a alguien que nos dé una Pokébola o algo por aquí. ¿Me das algo? Holy Skilly Trainers. Vale, pues yo creo que ya estamos preparados para cruzar el bosque verde. Hemos vencido a Gary, más o menos bien. Prometheus promete mucho, pero no está rindiendo el desgraciado. Tenemos un problema con Furolos y su ataque burbuja. Y Oboroto se está cumpliendo como un campeón, ¿eh? Venga, va, a tope. A cruzar el bosque verde. Pam, 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 pam. Que no rinde, dice. No me rinde, Mike. Prometheus, cuando tiene que dar la cara, no rinde. ¿Sabes? Se ha dejado pisar por una mariposa. Literalmente, se ha dejado pisar por una mariposa. Se ha puesto delante del Butterfree y le ha dicho, písame la cara. Písame la cara, por favor. ¿Qué me dices algo interesante? Venga, este es el que me reventó. Este es el que me reventó el otro día. Aquí wipeamos. En esta esquina wipeé yo el otro día. Un Liquidum. Venga, borrotos, chaval. Métele ya ahora mismo un momento sísmico. Es tipo normal. Super efectivo por ser lucha. Que lucha, sumisión, madre mía, ya empezamos aquí con el BDSM. Uf, ojo, no es muy efectiva, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que aquí Oboroto no se deja pisar, ¿eh? Qué miedo de ataque, ¿no? Y aparte tiene que descansar. Bomba sónica. Uf, cuidado, ¿eh? Me le he jugado aquí como un campeón, la que atacaba primero y no fallaba, ¿eh? Llego a fallar este ataque y me voy a la verga. ¿Vale? Butterfree. Will coin change Pokémon? Yes. Prometheus. Prometheus, segundo intento. Prometheus es una mariposa y es más pequeña que tú. Prometheus, por favor, ¿eh?
Y ahí va. Y empezamos con los pisotones. Crítica y un encima crítico. Hacer mi remove, Otro crítico, madre mía. Voy a hacer un pisotón más. Y voy a tener que cambiar a. Voy a tener que cambiar a Furolus. Madre mía, vaya estompeada. Me está metiendo el Butterfree este otra vez. Butterfree. ¿Ves Pokémon? Vamos a usar Raja a ver qué tal va. Hostia, o sea, Furia es diferente aquí. En los nuevos tienes que ir. No hace nada al principio. Vas comiéndote hostias. Acumula daño y luego te mete una hostia muy fuerte. Level A de Prometheus. Muy bien ahí, Prometheus, muy bien. ¿Me vas a dar algo? Uf, lo de cruzar el bosque verde combatiendo contra todos va a ser largo, ¿eh? Si cada uno que me encuentre me mete una paliza. Como es el caso, esto va a ser largo de cojones. Y eso que el objetivo que tenía hoy para el streaming de hoy era llegar, ganar a Brock. Creo que me voy a conformar con cruzar el bosque verde. Cruzar el bosque verde creo que va a ser el objetivo de hoy, sin más. Está más débil ahora. Está en el mismo. Vale. Oborrotos y Furolus. Voy a ir con Oborrotos de primero porque lo veo como más fuerte, ¿vale? O sea, tiene bastante defensa, tiene muy buenos ataques. Es más rápido. Yo Furolus, hasta que evoluciona a Butterfree, lo vamos a tener fastidiado, ¿eh? Y el problema de Butterfree es que es muy ligero, pero es muy frágil. Y me da miedo, ¿eh? Porque luego tampoco es que tenga ataques muy fuertes. Es que en esta generación los Pokémon de tipo bicho eran basura, literalmente. Lo que tiene un poco de gracia, igual eran Psyder y Pinsir, pero da igual, porque los ataques de tipo bicho como tal eran basura. ¡Yo! ¡Hey, yo! A ver, cazabichos. Bugcatcher. Ojo, un Firu. Así, amigo, así coleguilla, así también pillo yo, ¿eh? Así también pillo yo bichos, si me compro un halcón. Vale, tiene burbuja. No pasa nada, te voy a meter un hiperrayo que te voy a abrir el alma. Uf. Ay, venga, va. Madre mía, Oborrotos. Chetadísimo, Level up. Magnemite. Uf. Hostia, tiene 10 Pokémon. ¿Y a quién? Sí, cambié de Pokémon. Magnemite es de tipo eléctrico, ¿no? No sé si es sacar a Prometheus y cargármelo de un terremoto y pastar. Es que Magnemite tiene mucha defensa, ¿eh? Vamos a sacar a Prometheus. Voy a meter un Mirror Move, a ver qué pasa. Visto al agua. Va a ser poco efectivo. Si te mete un Gust. Este
está sufriendo muchísimo para la defensa que debería tener, ¿eh? Joder, Prometheus, la madre que te parió, ¿eh? Voy a cambiar por seguridad a Orrotus. Momento sísmico. ¿Pero qué pasa? ¿Pero solo tiene pistola agua? ¿O no tiene más ataques? Vale, Magnemite fuera, a su casa. Persian, uf. Voy a cambiar a Prometheus solo para llevarlo a nivel, ¿vale? Hostia, qué chulo el spray de Persian, ¿no? No cambio Borrotos. Solo para que se lleve experiencia, ¿vale? Salto alta, ok. Te voy a meter movimiento sísmico de primeras. Hostia, ascuas. Y critical. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, Persian. Me voy a ver desgraciado. Furolos. Para ver cuánto daño hace. Vale, así que ataco cada vez, ¿no? Y voy haciendo más daño o algo así. No acaba de convencer nada el ataque de furia. Cazabichos 3, ok, venga. Puf. Prometheus la está pasando canutas, ¿eh? ¿Va a ser un Metapod? O sea, yo entiendo que sea lento, pero para ser un Metapod tiene muy poquita defensa, ¿no? A ver. Defensa 24. Defensa de Prometheus, que es un Metapod, 16. ¿Y Furolos? 33, pero Furolos ya está en otro nivel. Hostia. Es que Metapod tiene muy poquita defensa, ¿eh? Comparado con el Segutor. O sea, con... Ay, no me acuerdo cómo se llama, porque Segutor es la evolución, ¿no? O era el Segutor este y la evolución era el Segute, o al revés. Ay, ya no me acuerdo. Esto es lo bonito de los nuevos Pokémon, que atendieras a alguien en la entrada del bosque verde, ¿vale? Que te curase. Y es que así es más fácil, no es más fácil, porque es más rápido, ¿sabes? No, porque te curas y ya, tío, pero aquí también estoy volviendo, ¿sabes? Solo me estás haciendo perder el tiempo volviendo haciendo volver hasta aquí abajo. Ponemos de primeras a Prometheus, por ejemplo. Pero está a nivel 9. Yo creo que vamos a llegar con los Pokémon a un buen nivel para luchar contra Brock, ¿eh? Y vamos a llegar con los tres Pokémon a un buen nivel, creo yo. O sea, Brock, 14-15 me sacará los Pokémon. Por aquí, antídoto, vale. Por aquí había varios objetos escondidos, pero no tengo ni idea de dónde está, la verdad. Ya está. Ah, no, ya decía yo. Vengo por acá, bajo por aquí. Y ya, y la salida ya la tengo ahí. Yo creo que me he perdido objetos y cosas.
Protein, madre mía, las proteínas. A dopar a los Pokémon, ¿vale? En el gym. Y WhatsApp. Venga, el último cazabichos creo que es este. Hostia, solo un Pokémon, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, un Ekans, nivel 9. Ven Prometheus. Métele un Mirror Move. Rayo Psíquico, la madre que lo parió. Super efectivo, ¿vale? No sé si es igual. ¡Terremoto! ¡Ekans, terremoto! ¡Ay, Prometheus! Menos mal que no es muy efectivo, la Virgen. A tu casa, Ekans se va a la casa porque es veneno, super efectivo. Uf. Uf. Madre mía, qué sacada de rabo de Prometheus. Capullo de acero. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿El patito feo se va a convertir en una princesa? Joder, qué rápido evolucionado, ¿no? Hostia, más revivir. ¿Qué tal estás, Prometheus, ahora? Tienes una defensa terrible, desgraciado. Tiene velocidad y tiene especial, por lo que veo. Sí. Sí, sí, más ataque especial que Seguturs, de hecho. Qué borrotos. Ok. Bueno, borrotos primero. ¡Hemos sobrevivido! ¡Hemos sobrevivido! Vale, aquí técnicamente creo que podemos cazar Pokémon nuevo, ¿no? ¿Ítem? ¿El mapa? No cogí... Ah, aquí he tomado. Use. Ruta 2. Hostia, esto es la ruta 2. Ruta 1. Meridian City. Ruta 2. Meridian Forest. Vamos a sacar. Oh, hostia, esto se considera dentro de ruta 2. Así que no puedo cazar Pokémon aquí. Yo pensé que sí. Bueno, pues el año pasado lo hicimos mal, ¿eh? Prometheus ha venido y ya te ha evolucionado tres veces. Hostia, Prometheus, madre mía, Prometheus. Hemos visto. Lo hemos visto de bebé, lo hemos visto en la adolescencia y lo hemos visto de viejo ya, ¿eh? Un poco de flores, aquí había algo, aquí había mierda, ¿verdad? Ah, es que está sulfatando para que no vengan los Pokémon a comerle las flores. Vamos a dar un volteo por acá, a ver qué tenemos. No me digas. Vale. Pues hemos llegado, ¿eh? Así que no. Pensé que no íbamos a llegar, pero hemos llegado al pueblo. Vamos a curar lo primero. Bueno, ni tan mal. Tenemos 3 de los 4 Pokémon que podíamos tener. Sí, aunque siempre recordaremos apoyazos en nuestro corazón. Va a ser todo un reto, ¿eh? El Monte Moon va a ser todo un reto atravesarlo. Era tipo hacerte a Brock. ¿Qué hora es?
No, no me da tiempo. Va a ser casi la una. Va a ser la una. Pero que no quiero enfrentarme a Brock. Que ya sé que está ahí, pero no quiero enfrentarme a Brock, por favor. Que quiero ver si me dan... Vale, muy bien. No quiero enfrentarme a Brock. Quiero ver si me regalan cositas, por favor. Por ahí no hay salida. Vamos a ver si nos regalan alguna cosilla, ¿vale? La buena leche. Está en el museo, ¿verdad? Venga, va. 50 por el ticket. Aquí tenéis menos fósiles. Pero cosas del espacio. Hablan de la loca lunar y de Clefairy. He pagado 50 para nada. Mira el daddy. Creo que he pagado 50 para nada. Pero pensé que me daban algo, ¿eh? Os juro que pensé que me daban algo. Por ahí nada todavía, que no tengo corte. Pues creo que no hay nada más, ¿eh? Nidoran, ok, señor Outsider. Hey, llamándome extranjero. ¿Tienes algo? No, por favor, otra vez. No, le di sin querer, que sí que lo he visto. Que ya lo he visto. Que ya lo he visto, joder, que ya lo he visto. Que ya lo he visto. No, qué asco de pueblo, que no me regalan nada, ¿eh? Yo llego aquí y no me regalan nada. Hola, señor, ¿qué tal? Bye. Realizar hoy con antídotos. Cuarto vida ya tengo. Poción. Bueno, pues nos lo vamos a tener que pasar con tres Pokémon, ¿eh? A Brock. Va, venga, main. Venga, main. Me encanta. No me interesa. Pero que es gratis, joder, te lo digo ahora. Que no me interesa. Que me da igual que sea gratis. Venga, va. Vamos a cargarnos a Brock. Vamos a intentar cargarnos a Brock. Bueno, no, espera, ¿qué coño? Vamos a cargarnos a Brock. No, no podemos cargarnos a Brock, ¿eh? Que Brock te saca Pokémon 14-15. Que hay que levear estos tres. Vamos a partirnos la cara con este. Y ya el próximo día leveamos y nos enfrentamos. Y el próximo día, si ganamos a Brock y no wipeamos contra Brock, entonces los Pokémon que sobrevivan a combate los pongo, porque oficialmente para mí empieza ahí la aventura. De hecho, hay muchos Randologs que la regla es que no se te muere ningún Pokémon hasta que acabas con Brock. Porque es muy fácil de wipear al principio porque no te salen los Pokémon ni los ataques. Y los Pokémon son muy débiles. Tipo venenoso, vale, pero igual no tienes ataques tipo venenosos, así que te voy a meter un hiperrayo. Por cierto, en esta generación, si os fijáis, el diseño de Coffin era al revés. A partir de las siguientes generaciones pusieron la calavera de Coffin por debajo de los ojos. Ahora está más gracioso el diseño de Coffin. Este era como más el Coffin de esta generación era como más chungo, la verdad. A mí Coffin siempre me ha molado. No lo he metido en los Pokémon porque, a nivel de combate, ¿qué estaba cargando? Estaba cargando una mierda, ¿no?
mental está creciendo. Como menos mal que no me ataca, porque me iba a meter una tremenda hostión. Subiendo su especial. Vale. Level up. Tentacool. Hostia, Tentacool tiene terremoto, ¿eh? Will you change the Pokémon? Yes. Vamos a sacar a Prometheus. Prometheus era el que es resistente a terremoto, ¿verdad? Ah, no, Tentacool. Tentacruel tiene terremoto. Tentacool no sabemos. Confuso, ¿eh? ¡No! Cambiamos a Furolos. Prometheus. No, no lo has hecho mal, Prometheus. No lo has hecho mal. Vemos que a Prometheus le falta aprender ataques como... Pero ya, ¿eh? Hostia, de hecho no ha aprendido ningún ataque. Ahora que me doy cuenta. Y debería haber aprendido un ataque como mínimo. Porque, o sea, debería, cuando sube esa meta, pues técnicamente aprende el ataque de joder, de este de rizo defensa. Voy a meter un raje. Qué poco me gusta el raje. Aunque cada vez hace más daño, pero uff. Vale, Furolos level up. Y ahí tenemos a Brock. Damos partida. Uf, y hasta aquí, Chorbis, el streaming de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana más, pero con Praith. Que es jueves, así que el viernes... Hostia, el viernes no va a haber stream, ¿vale? El viernes no va a haber stream porque tengo despedida de soltera y de soltero, ¿de acuerdo? Así que el viernes no voy a poder estar. ¿Es el viernes? Creo que es el viernes. Así que os veo mañana con Price, ¿de acuerdo? Lo dicho, os iré poniendo en Twitter, como siempre, y os iré informando las tantas, tanto en Twitter como en Discord. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Esta pinta bien, pero voy a levear para estar seguro. Voy a levearme a todos, o sea, tener a todos a nivel 13-14, ¿vale? Me informaré de eso y nada. Buenas noches y hasta mañana. Chao, chao. Tico, 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 titi. Tico, 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 tata. Hoy no hay créditos. Tico, 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 toto. Porque están en una segunda pantalla. Tico, 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 titi. Que no tengo enchufada. Tico, 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 tete.